Hola a todos nuestros seguidores, estamos acá desde Medellín. Hoy estamos en la Copa Municipal de Porrismo Inder Medellín. Hace mucho no veníamos acá desde los campeonatos nacionales del Inder. Esta vez nos invitaron para este campeonato. Hay un proceso de preselección de los equipos donde se van presentando y van escogiendo unos que pasan a esta final. Ha estado muy chévere. Ayer tuvimos el día de colegiales, hoy estamos en la parte de All-Star y la verdad nos encanta el nivel que tienen acá en Medellín. Sí, nada, vamos a estar haciendo unas entrevistas con algunos entrenadores, algunos deportistas, también con algunos jueces, para que nos cuenten cómo han vivido esta experiencia, porque en realidad es un gran campeonato. Siempre nos encanta venir a Medellín, es como nuestra segunda casa. Entonces, pues nada, vamos a ver algunas de las entrevistas. Hola, un saludo grande para todos los cheerleaders del país. Mi nombre es John Miller Carmona Castro, presidente del Club Infinity. Contarles un poco la experiencia de lo que es la Copa Municipal Inder Medellín. Es un evento realmente grande, el más importante de hecho para nuestra ciudad. Aporta demasiado al crecimiento de nuestros deportistas, no solo a nivel de club, sino a nivel de personas, de formación. Y realmente es una gran oportunidad para venir, expresarnos y traer nuestras ideas coreográficas y hacer nuestro mejor trabajo. Le doy gracias al Inder y a todos los organizadores por un espectacular evento. Todos los años se lucen con la premiación y con la organización. Gracias. Hola, mi nombre es Diego, soy deportista de Level Beast. Inder se caracteriza generalmente por hacer eventos como este a gran escala, siempre cumpliendo los horarios, con premiaciones muy justas y con jueces de talla nacional que siempre nos garantizan que el juzgamiento es correcto. Mi nombre es Sergio Eduardo Marín, soy entrenador del grupo Unix Academy. Venimos compitiendo en el Inder desde hace más de 7 años. Estamos muy felices y muy contentos por la organización de este año, haberle colocado luces, buen sonido, muy buena organización la que tiene el Inder de este año. Entonces, invito a todos los que quieran participar a que vengan a Medellín y vengan a este excelente evento cuando quieran. Listo, ahora les vamos a mostrar los mejores momentos en peana y en el piso de baile. Yes. Gracias al Inder de Medellín, es uno de los primeros eventos nacionales en los que estuvimos y es uno de los pocos institutos en Colombia que apoya este deporte. Bueno, eso fue todo por hoy, nos vemos el 7 de septiembre en Chiquijados, en Ibagué. Eso va a estar buenísimo, así que allá nos vemos. No se lo pueden perder, allá nos vemos. Chao.